Aquí vengo con el carnal a traerle un caldito de cazuela que hicimos allá en la casa para que lo pruebe el viejón. A ver si lo encuentro porque ayer vine, eché la vuelta para saludarlo y no estaba. Vamos a ver si está. Míralo. Se va llegando. ¿Qué andaría? ¡Ese carnal! ¿Y ese bigote? Aparecía Cantinflas. Aquí le traigo un caldito de cazuela. Hombre, que me lo desayuno. Ahí le voy. Ahí le voy. ¡Qué chido! ¿Ah, la cuchara? Yo me fui a pagar el agua. Me subí un camioncito aquí. Ahí me fui. Me ahogué la ley. Y acabé de apagar la luz. ¿No le llevó mucho de luz? 1473. Toma, hijo. Y que te fuiste a la mano de la y hijo de la chica. Y pasé, me bajé. Y pasé el bulevar así. Ahí se ponen los músicos. Ah, sí, está el frente a la ley. Y volteé para allá, para que lo vean, para dar el semáforo. Míralo. Fui muy quieto para ese mar y venía un pinche carro plomo, color rata. Y es el color del pavimento, el hijo de su tía. Y llegué y el amigo me vio. Él creía que yo lo había visto y que me iba a parar en medio de los carriles. Pues. Pasar alto, pues. Y pura verga. Cuando aquí me vi en la defensa del carrito, me pegué un brinco para adelante livianito, me dice, como de a 20 kilos. Me dice. Hijo de la chingada. Y, te... y me rayó aquí el amigo. ¿Qué pasó? Santo Dios, dijo, ¿qué pasó, señor? ¿Qué no me viste? No, le casi no miro yo. Ay, pues, ¿y para dónde va? A pagar el agua, le dije. ¿Para qué? Ándale, súbase. Ah, le dio raite. Me dio raite y me trajo hasta aquí. Hijo de la chica. Me espero que pague el agua. Ah, qué carnal, hombre. Dejé los pelos en el portillo. Oye, carnal, pero ¿por qué te decidiste a cortarte el bigote así? De puro enfadado. Ah. Dije, mamá, vamos a modificar, hijo de la chingada que nos estén chingando los. Esta cuarentena se antoja hacerse algún cambio, man. Con esta cuarentena se antoja hacer algún cambio. Ay, agarró el rastrillo. Agarré el rastrillo y me chumbé a comer. Y me eché en baño y me tomé los botes que me dejaste. ¿Se picó esa? Le piqué y dije, yo chingué a su madre, voy a comprar una bicicleta. Te gusto siempre comer Miguelito. Mejor lo voy a dar para comprar leche y comprar tortillas y huevos y salchichas. Y me amarré en ese carro. Pero no, más que le hubieran movido un poquito, se hubiera ido a comprar. Hijo de la chica. No, pero. Está cabrón. Yo sé cómo me di la cuenta. Primero la comida. No, está cabrón. Por todos lados está cabrón. Le quedó de maravilla la cazuelona, era. ¿Ah? ¿Ah? ¡Qué chinga! Míralo. No. No, en cuanto lo. Gusto que voy a. ¡Qué chinga! Ay, ahorita ¿por dónde va a ir? Bueno, allá. A la dulce. Ah, le dice la hora. Me dice la hora. Ah, la viejía esa. Ahí nomás le pica y le dice la hora que es. Aquí no me le pico. A ver. Ah, ya. Y que no te saquen de ahí. Me sacan verga de aquí. Hijo de la chingada. Se me habló la primer mujer que tuve yo. Ah, sí. Ah, la majada. ¿Le habló? Me vio en el Facebook, ¿cómo leen? En YouTube. Cantando. ¡Erga! Que no siembro hierba buena porque me nació cilantro. Y sales tú también, ¿no te acuerdas?
Sí, cómo no. Pero allá con mi papá, ¿vale? Sí, allá con tu papá. Ah, sí. Y sí, ahí lo miró él en la... Me vio ella y me habló. ¿Qué? Amigo, eres artista ahora, ¿no? Ah, ah. Se fue para arriba, cuidado. Porque vayas a robarte otra vez. Ya. Tenemos 50 y tantos años de casado. ¿Todos están casados o qué? Sí. Es que todas las mujeres que me robé ya nunca me dejó, pues. Ah, ¿y no viene para acá con ustedes? Y viene, pero nomás... Adiós, amor. Adiós, amor. Le decía mi compadre Rogelio a mi comadre Berta: adiós, amorcito. Y mi comadre ahora la orina. Así, hijo de chiquita. Amasando para el pan. La samaniego. El papá es muy retematón. Chinga. Como de Berta. Y y pasaban el bofajito. La vuelta, adiós, amorcito. Anda tomando. Vas a hacer tierra, hijo de toda tu chingada madre. Vas a hacer tierra. Ya, tomando el costellito. Mira, le había acabado la cerveza. El machete y él y otro amigo de espanto. Amanecido ya. ¿Eh? Amanecido. Era nuestro, de ahí, era jale de ahí a tomar. Mm. Ah, pues. Berta, ¿qué te traemos, Rogelio? ¿Dónde? ¿Dónde lo bajamos? Allá en aquel algodón, ahí está una maca, ahí tiene. Como cultivadora salió a dos rayas. Es una de las cultivadoras, ¿no? Sí, cómo son, ¿no? Dos ganchos, pues. Dos ganchudos. Sí, ahí van. Y va haciendo. Y le abrieron en la macona, así. Ahí lo dejaron. Ahí lo tiraron. Y este. No son los maniqueros. Cayó mi compadre, roncando cayó. Y lo va agarrando con unas escobonas de las purezas del mango de cuidado colorado. Ella te estaba más larga que la chaña. ¡Así! Ya se me jugó a rogar. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mogado, pues! ¡Ay, hijo de la chica! ¡Así, ay! Yo estoy en la mañana. Le acabó la escoba, ¿eh? El calor, el garotón. Chingo a su madre. Esa estillita en la paleta. Y aquí en el muslo aquí. Y le dice: Rogelio, levántate. Para que vayas a dinar. Ya llegó mi compadre a la mesa y se sentó. Oye, Berta, le dijo. De casualidad, dijo. No hay ni un reclamo aquí. ¿De qué? Le dijo ella. De que yo haya peleado ayer que andaba tomando. ¿Por qué? Porque me duele de aquí el tronco de la oreja, dijo, y quita las paletas y el mulo. ¿Y dónde te duele mal, dijo? Sí, ahí es donde me duele. Ah, pues ahí te acabé la escoba, hijo, a toda tu chingadísima madre. Para que no andes chingando a tu madre, que adiós, amorcito, adiós, amor. Dijo el día, dijo, verga, amor, dijo, ni en la cama le voy a decir amor. ¿Y no fuiste a caminar ahora? Sí. Ah, sí, todos los días. Todos los días, a las 6 de la mañana. Me voy trote. Dos vueltas. Dos vueltas. Y me voy con tapabocas y todo. Ah, sí, tiene todo, tapabocas y todo. Y tengo más que la genial, tengo como. La farmacia y la Gladys me regala porque. No puede entrar en una parte sin tapabocas, pues. Sí, no puede entrar. Y ahora está saliendo la noticia que esta es la última semana en que estemos. De que nos hagamos de obligados a usar tapabocas. Ahí a la tortilla no podemos ir sin tapabocas. Ni a la bodega, ni a la. Ni a la bodega, ni al súper, ni nada. En la mañana que fui a pagar el agua, me subí el camioncito, pues. Y me puse el tapojón, hijo de la chingada. Y casi me agarraba hacia mi hijo de la chingada. Y dije, señor, gran señor, me dijo que fue a hacer, ¿no? Yo creo que se iba a parar. Es que no miro bien yo, ¿eh? Se dejó ir usted y... Me dejé yo a la vez. Ay, no. Es que me quiere agarrar que se pare. Es que yo voy para 100 años. ¿Y aquí agarró el camión o qué? ¿Eh? ¿Aquí afuera? ¿El camión? Ahí. Allá lo agarré. ¿La esquina? Qué y claro. Me bajé en la ley. Y lo bajamos tres ahí en la ley. Y las tres íbamos sobre él. Sobre para ir a pagar el agua, ¿no?
Pero esa me, se me, o sea, cuando yo di vuelta así, para irme, para, pues yo no sé de cuánto yo creo que iban para la ley adentro. No, hombre, allá había como una liebre, una hija de la chinga pasó por aquel lado. Y yo solo. Pues yo pues no vi nada. ¿Y el carro era del color del pavimento, ¿viste? El color del pavimento. Y me salió del pavimento el carro. Pegué un brinco, mira, pero livianito, no ver. Me agarraron un carro por pendejo, pero por huevón me agarraron. Se le escapeó el hijo de la chinga. Esta vez no puedo venir que no me le escapé. Ah, qué carnal, hombre. Chinga. Y me levanto y me agarro el barandal. Uy. Uy. ¿Habló la viejita, va? ¿Qué? ¡Ay, arroña! ¡Ay! 7-0, ah, qué chinga. Pues. Saludando, carnal, nos vamos. Te queda Cantiblas. Míralo. Ándale, pues, nos vamos. Pues, gracias. Dale. Bueno, pues ahí quedamos, raza. Ahí le trajimos una cazuelita al carnal. A visitarlo y ahí quedamos.